Buen día. Muchos se preguntan si Cristina Kirchner va a ir presa o no, pero antes de esa pregunta me parece que lo que tenemos que entender es que lo que hoy va a pasar es importante. ¿Por qué? Bueno, pensemos que va a ser la primera vez que haya, y yo creo que además es un hecho prácticamente inédito en el mundo, una vicepresidenta en ejercicio, condenada por delitos vinculados con la corrupción. Esto en sí mismo ya es de una enorme gravedad, de un enorme peso institucional, ¿no? Esto se da además en el marco de un contexto de extremas dificultades en el país. Yo no creo que aún con el impacto político que esto tiene, la gente deje de pensar en lo que le cuestan los alimentos, el salario que no le alcanza, los problemas de la inseguridad, pero sin ninguna duda que esto tiene un fuerte, fuerte impacto. Yo creo que el mensaje más importante sobre el fallo es decir, no hay impunidad. La impunidad quiere decir el no castigo. Y creo que lo central es pensar que tenemos una justicia que frente a delitos que efectivamente se cometieron y están probados, va a aplicar una condena, va a aplicar una sanción. Eso quiere decir que el delito no queda impune, porque la impunidad es siempre la invitación a volver a cometerlo. Si esta no tuvo castigo, bueno, los que vienen reincidirán a hacer las mismas cosas que no se castigaron antes. Por eso creo que es realmente trascendente. Respecto de la prisión, es necesario aclarar que la condena no va a tener, primero, ningún efecto, ninguna consecuencia de tipo electoral. O sea, nada le va a impedir a ella volver a ser candidata el año que viene. La sentencia no va a estar firme durante muchísimo, muchísimo tiempo. Esto tiene que ver con los déficits de nuestro sistema judicial, su lentitud y lo permisivo que es el sistema judicial en cuanto habilita cantidades de instancias recursivas a un imputado. Esto son algunas de las cosas que creo que habría que reformar de nuestro sistema, pero es así. Por lo tanto, recursos y apelaciones, esto va a hacer que durante mucho tiempo esta sentencia no se considere firme. Y por otro lado, la señora tiene ya una edad que, por lo tanto, en ningún caso va a terminar detenida, no va a tener que cumplir en ningún caso una pena privativa de libertad. Pero claro, pero tendría un efecto político importante el tema de que, como usted dice, una vicepresidenta sea condenada por hechos de corrupción, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Esto es tremendamente grave y además hay otro dato que hay que tener en cuenta, que la causa no se puede mirar aisladamente. Esta causa, como la causa llamada Cuadernos o Arrepentidos, son las causas en las que ha quedado muy explicado el sistema de coimas, ¿no? Cómo funcionaba ese circuito de coimas, le daban beneficios a algunos empresarios y los empresarios pagaban o devolvían, digamos, con el formato de coimas. Eso está el delito precedente, o sea, el delito de la corrupción que hace que el dinero que se obtiene sea sucio en estas causas, y después las otras causas, que vamos a tener algún fallo pronto también, que es Otesur y los Sauces, demuestran cómo el empresario Lázaro Báez, que en esta causa se determinó fue beneficiado con la concentración de la obra pública en Santa Cruz, le devolvía, depositaba en las cuentas de la familia Kirchner parte de esos millones que había cobrado. Un circuito muy, pero muy claro. Lo hacía, el delito de lavado es cuando se aleja el dinero de su origen ilegal para darle apariencia de legalidad, ingresándolo en el circuito económico legal con el formato de habitaciones de hotel o de alquiler de inmuebles. Por eso las causas hay que mirarlas todas íntegramente. Y todo compone, sin ninguna duda, esa estructura, ese sistema que armaron los Kirchner en su gobierno para apropiarse los recursos del Estado. En esa integralidad que usted plantea, teniendo en cuenta que usted viene desde hace años denunciando y analizando estos hechos de corrupción, me parece que falta una pata, ¿no? Que es cómo el Estado recupera esos dineros mal habidos, esos dineros ilegales que después se terminan blanqueando, pero cómo se recuperan esos dineros. Porque lo que vemos son las poquitas condenas que hay, pero con muy poca recuperación patrimonial, ¿no? Sí, exacto. Es muy, muy importante eso. Lamentablemente no hemos podido sancionar
una ley que estableciera justamente esto. Si bien tenemos en el Código Procesal lo que es el decomiso, que es cuando se le quitan a la persona aquellos bienes que fueron el resultado de un delito de corrupción o que se utilizaron para un delito, digamos, todavía no tenemos una ley de lo que se llama la extinción de dominio, que es la que da automáticamente por caducos el dominio de algunos bienes. Es cierto que la justicia en algunos casos, sobre todo en algunos casos de Lázaro Báez, recuerdo el caso de un avión, de un barco, en el caso del otro imputado en la causa de ferrocarriles, en esos casos la justicia les sacó efectivamente algunos de esos bienes y esos bienes han ido a parar a instituciones de bien público. Pero por supuesto nos falta mucho para que se pueda recuperar todo lo que ha sido la corrupción. Pensemos además el nivel de riqueza, de enriquecimiento sin justificar que tiene solamente la familia Kirchner, sus hijos sin haber trabajado nunca en su vida, ¿no? Diputada, ¿qué clima político avizora para lo que venga después de esta tarde? Para una vez que se conozca la sentencia, sea cuál fuera el fallo. A ver, lo que tengo que necesariamente decir es que venimos con un clima ya muy feo desde hace bastante tiempo. Yo creo que el extremo de la polarización, de la grieta que tanto daño le hace a la Argentina, nos ha llevado a un clima de confrontación demasiado fuerte. El episodio tan vergonzoso, bochornoso que ocurrió la semana pasada en la Cámara de Diputados es una demostración. Y eso también hay que entender de qué manera impacta hacia abajo. Cuando el clima es tan de falta de respeto arriba en los liderazgos, y bueno, lamentablemente esto derrama negativamente en una sociedad que está también cada vez más violentada, más intolerante, más irrespetuosa, y ese es el clima que lamentablemente vemos. Yo creo que es un momento en el cual toda la dirigencia, los liderazgos, tanto los políticos como los mediáticos, los empresariales, los sindicales, todos, deberíamos hacer un llamado, digamos, a una paz y a una concordia y a un diálogo. Lo veo difícil, El clima está realmente demasiado caliente, demasiado enredado durante este tiempo. Lo era antes y la sentencia, por supuesto, que también lo va a hacer. Ayer vi una declaración, una comunicación formal del gobernador de La Rioja, donde es una barbaridad lo que plantea en realidad, porque es una amenaza a un golpe al sistema democrático si se la condena a la señora. Hace unos meses atrás el senador Mayán, que dijo, bueno, si quieren tranquilidad, paren los juicios, ¿no? Son amenazas realmente muy, pero muy peligrosas, y eso es lo que, insisto, genera este clima de violencia que después se ve abajo, donde termina pasando cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Diputada Stolbizer, muchas gracias por este diálogo con Arriba Córdoba. Gracias a ustedes, que tengan buen día.